ignorancia nos vemos durante tres años. Over us for these last 3 years. Con la entrega de flores. Flowers. Como acto de agradecimiento al Espíritu Santo. As an act of gratefulness to the Holy Spirit. Por su dirección. For his guidance. El obispo Eddie Morales. Bishop Eddie Morales. Celebration. Le hago la bienvenida a todos nosotros. I salute.
Le damos la bienvenida a todos a una gran fiesta del Señor. Yo quiero que estén conmigo hoy, porque esto es un día poderoso. Esto está para la historia allá arriba en los cielos. Cada vez que una iglesia cumple un aniversario, es una victoria más que tenemos en este mundo. It's the biggest victory we have here on earth. Y si los ángeles se regocijan, and if the angels rejoice, ¿cuánto más nosotros aquí abajo en la tierra tenemos que celebrar? And how much we have to rejoice. Yo quiero pedir a todo el mundo que haga su voz de júbilo en esta hora. I want you to give honor with a clap offering. A nuestro apóstol Liné también, que viajó desde Puerto Rico. Pero Dios lo hizo todo posible. But God made everything possible. Y como lo mencionó antes, nuestro apóstol Jackie vino desde Nueva York. And Apostle Jackie came from New York. Guiando. Driving. So eso es un largo camino. That's a long drive. Para estar aquí hoy celebrando juntamente con nosotros. To be here today to celebrate with us. Estamos más que orgullosos de ser sus hijos espirituales. We are so grateful to be your spiritual kids. Como ven, no somos uno, somos muchos hijos. There is not one, but it's a lot. Y estamos reproduciéndonos, amén. And we're reproductive. Y también queremos honrar a los pastores que vinieron de Rochester, Nueva York. We want to honor also the pastors that came from Rochester, New York. Ministries. As also from Overflow Christian Ministries. Tenemos a Reverendo Ángel y Lily Lebron. From the place of Rochester. So yo creo que estamos de fiesta hoy. So I pues vamos a celebrar en el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias. Thank you, Jesus. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Dios mío. Dice, cantaban. Yeah,
is what's in the word. They said they were singing. All the people scream with a great joy. Because they will worship the Lord and go to the house of the Lord. We are prophesying. Mami nos dio una palabra a nosotros antes de venir aquí a noche. The mother gave us a word when we came here to Ocala. Dice, este año. She said, this year. Va a ser el último año que tú vas a celebrar el aniversario de esta iglesia. We always gonna find ourselves with. Siempre nos vamos a encontrar a alguien. We're gonna find someone. Que se pone a llorar en las esquinas. That we're gonna be crying in the corner. Dice la palabra. The word says. Que los ancianos. That the elders. Estaban llorando. They were crying. Porque la casa. Because the house. No se parecía a la primera. They now look as the one before. Come on. ¿Quién te ha dicho a ti que yo me quiero parecer a la primera? I want to look as the first one. Dile al que está a su lado, ¿quién te dijo que yo me quiero parecer a la primera? Tell that neighbor next to you, who said that I want to look as the first one? ¿Quién te dijo? Who told you? Así como dice Puerto Rico, ¿quién te dijo? Say it in Puerto Rican, who told you? Pero ¿sabes qué? But you know what? A ellos no le queda más. A ellos no le queda más que unirse a tu gozo. But they must come and unite with your joy. Dice la palabra. Because the word says. Que ellos estaban llorando. Because they were crying. Que muchos llorones hay en la iglesia. How many cry babies are in the church? Aleluya. Pero aquellos que lloran pero adoran a Dios. But those that cry and worship the Lord. Y aquellos que llorando siguen caminando hacia la meta. Yo tengo que ir hasta donde Dios me tiene que llevar. I have to go to where God wants me to go. Porque Dios me tiene algo más grande. Because God has something greater. Porque ya Dios usó a su hija. Because no one used a daughter. Para que diera y sembrara la palabra. So that they could sow the word. Y la iglesia solamente le queda. And the church is always creer y caminar. The church should believe and walk. Creer y caminar. Believe and walk. Pero muchos que les gusta preguntar y por qué. But there's many that want to ask that question why. Why? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Why? Porque nos tenemos que mudar. Why do we have to move? Si aquí es que estamos cómodos. We are comfortable. Déjame decirte. But let me tell you. No le gustan las personas cómodas. That God doesn't like people that are comfortable. No le gustan las personas que se muevan. People like God likes people that move. No le gustan las personas que se muevan. Una palabra profética. God likes that movement of prophetic. Hallelujah, Jesus. Come on. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. El poder que tienes tú dentro. The power that you have within you. El Espíritu Santo. The Spirit of God. Aquellos que cargan el Espíritu Santo. Those that carry the Spirit of God. Aquellos que cargan la unción del Espíritu. Those who carry the anointing of the Spirit of God. There's no other thing for them to join. Dice la palabra. The word says. Que no se entendía. That they did not understand. Si estaban llorando. That they were crying. Estaban haciendo. Oh, they were making noise. No, no se sabía si estaban llorando de pena. They did not know if they were crying by sadness. O si estaban llorando de alegría. Or they were crying for joy. Pero si tú estás llorando de alegría. If you're crying for joy. Coge el hermano que está tú y dice, yo quiero que tú llores conmigo. Take your brother next to you, your sister. Yo quiero que tú llores conmigo. Porque el llanto que yo tengo es de alegría. Because the cry that I have is a joy cry. I don't know if you understand it. I don't know if you understand it. But the word is telling me that the great noise that they were making.
callar. But there's many churches that are quiet. Dios, aleluya. Que vienen y se sientan y más nada. But they come and take their seat and don't say nothing. Yo tuve un clase hoy. What a great service I had just sitting down. Déjame decirte un poquito de mi background. Let me tell you a quick of my background. The good one. El que te edifica. The one that edifies. Si decimos el de vidrio, se va a tomar las noches. No, ese fue otro día. Cuando yo estaba en remanente fiel. When I was in remnant, faithful remnant. El que estuviera sentado, ay Dios mío. The one that was sitting, oh my God. Aquí se adora de pie. Here we worship on our feet. Dios se le adora de pie. We worship God on our feet. Santo. Aleluya. A Dios se le adora de pies. We worship God on a Dios feet. Se le entrega lo mejor. God, we give the no best. Venga a la iglesia a sentarte. Don't come to church to sit down. Quédate en tu casa sentado. If you want to stay home, venga sit a la iglesia down. A adorar a Dios. But come to church to worship the Lord. Habían dos cosas que tú, tres cosas que tú tenías que hacer obligado. There was three things you had to do that you were obligated to do. Aprenderte el texto de memoria. To learn the scriptures by memory. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, le irá a seguir. Entonces, my people will humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked way. El segundo. The second one. Más te vale que cuando dijeron fire drill. When they say fire drill, that you will run. Cuando las aguas se están moviendo. When the waters are moving. Ahí es que tú recibes tu sanidad. That's when you receive your healing. Ahí es que tú recibes tu palabra profética. That's when you receive your prophetic word. Ahí es que nace tu ministerio. That's when your ministry will begin. Cuando decimos se están moviendo las aguas. When the waters are moving. Come on. Las aguas están muy frías. That water is so cold. No me toca predicar. It ain't my turn to preach. Tercero, las aguas. The third, the waters. Las aguas se están moviendo. The waters are moving. Pasa para que seas de, para que te bendiga las aguas. Come forward so that the water may be blessed by the waters. Allí si yo tenía que empujar a quien fuese, yo empujaba a quien fuese. Whoever I needed to push, I would push. Pero yo quiero mi bendición. But I want my blessing. Hoy en día la iglesia no quiere luchar por su bendición. There are people in the church that don't want to fight for their blessing. Today they tell me it's $20. Hay que lo coja otro, yo quiero 40. Or let someone else take the $20 because I want 40. Dios te quiere bendecir con los 20 pesos. God wants to bless you with the $20. God wants to bless you in the little. God wants to bless you in your faithfulness. God wants to bless you in your obedience. Preach. ¿Quiénes eran de remanente fiel? Who are from faithful remnants? But you know what? Mira cómo pasan las cosas. Look what they say. Ahora what todos happen. Somos de remanentes fiel. All are from the ahora todos somos de aposento alto. We are from the upper. ¿Sabes por qué? Room. Porque la maternidad, el ADN pasa por estas venas. Because the maternity passes through these veins. Cuando tú coges eso para tu vida. When you take that for your life. Cuando tú le dices a tu pastor, no estoy contigo. When you say to the pastor, I'm with you. Yo voy a hacer ruido contigo. I want to make noise with you. Y si Dios te dijo. And if God tells you. I will believe it. Yes. Yes. Church también tiene el ADN. Yeah. Yeah. Church also has the DNA. Los servicios se tienen que dar al frente. The service must be given to the front. Si nos sentamos atrás nos atribulamos. If we are in the back we will get mad. Pero si nos sentamos al frente. But if we sit in the front. La unción te baja desde aquí. The anointing will flow from the altar. La unción te baja desde aquí. The anointing will flow from the altar. El primero que lo coge eres tú. The first one that will grab the God. ¿Alguien puede hacer ruido conmigo? Somebody make noise!
yes, Lord. Se fueron. Oh, you left. Se cansaron de hacer ruido. You got tired of making the noise. You make noise. Pueden hacer ruido, pueden hacer ruido. Make noise, make noise. Make noise, make noise. Make noise, make noise. Forever, I am so happy. Yes, Jesus. Come on. I didn't expect so many people. Pero con las tres personas que vinieron, but with the three people that came, Padre, Hijo y Espíritu Santo, the Father, the Son, and the Holy Ghost, yo estoy conforme. I am conforme. Yo estoy conforme. Somos vasos. We are vessels. Que Dios usa. That God uses. Yes, God. Mami, estábamos orando tanto por esto. Mother, we've been praying for this so much. Estábamos esperando por este momento. We've been waiting for this moment. Gracias, Dios. El día antes de yo salir de Rochester para Ocala. The day before I left Rochester to come to Ocala. Estábamos sentados en, ¿cómo se llama esa pizzería? No era guagua. Yes, Lord. Yeah.
camino. Escucharé de los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su miedo. I will heal the land. Sanaré la tierra. That brings the latter rain. Yeah. La lluvia tardía. I will heal the land. Sanaré la tierra. That welcomes the rain. Bienvenida a la lluvia. Yes, the land that welcomes the rain. Yeah. La tierra que le da bienvenida a la lluvia. That's the land he's going to heal. Yeah, sorry, baby. Come on. Sorry. We've come to celebrate 3 years. Buenos Dios, buenos Dios. Number three. The number of Trinity. Yes, hallelujah. But it's also the number of resurrection. Come on. Yes, yes. Come on. It's the number of resurrection. Come on. No. I came to revive some things. Things that have been dead for a very long time. Things that have begun to smell for a long time. And I've come here under my prophetic mantle to tell somebody, wake up. Come on. Sorry. Before the anniversary, he visto la misma artimaña del diablo. I've seen the same works of the devil. Cada vez que viene una bendición, every time a blessing is coming, él sube la intensidad de la prueba. Yes, the intensity of the trial. Cada vez que estás a punto de un milagro, every time there's a miracle near, él sube la intensidad de la prueba. He raises up the intensity of the trial. Cada vez que se va a saltar un cuento económico, every time something's going to be loose in the economics, sube la intensidad de la prueba. The Lord used my daughter Jackie, a su apóstol, your apostle, para impartir, to impart y activar, and activate un milagro, a miracle. Sabe, Dios me decía, God was saying to me, que no se le puede adjudicar un milagro a una sola persona, that you cannot limit a miracle to one person. Porque detrás de la activación de ella, because behind her activation, detrás de la fe, behind the faith, tiene que haber dos o tres locos creyendo lo mismo. Before a miracle gets manifested, antes de que Dios use un puente, before God uses a bridge, para activarlo, to activate it, ya lleva tiempo. There's been such time. Yes, hallelujah. It's been activated.
that didn't speak incubated. Esa palabra profética que aún no has visto. That prophetic word you haven't seen. Hoy. Today. Hoy, vive. Mira serio alguien y diles hoy. Come somebody today. Hoy. Today. Hoy. Oh, it's lucid. Hoy nace. It is birth. Hoy lo pares en el espíritu. Yes, yes, yes. Hoy das a luz tu milagro. Today you give birth to your miracle. Come on. Somebody here, I can preach to you. Nos hablan de mañana. Then they talk to us about tomorrow. Y hay canciones inclusive. And there's songs also. Que siempre están hablando de mañana. That are always talking about tomorrow. Y Dios me había dicho una vez. And God spoke to me one time. En la comodidad de mañana. That in the commodity of tomorrow. No accionamos en el hoy. We don't. Yes, hallelujah. Yeah, yeah. Come on, Vivek. Yeah, yeah. One more time. Come on. Mañana profetizo. Tomorrow I'll prophesy. Mañana me mudo. Tomorrow I move. Mañana predico. Tomorrow I preach. Mañana salgo a evangelizar. Tomorrow I go evangelize. Y mira bien serio alguien y dile mañana no va a llegar. Tell somebody tomorrow is not coming. Tiene que ser hoy esta noche. It's gotta be today. Tiene que ser hoy y esta noche. Tiene que ser hoy y esta noche. You may be seated. Mientras el Espíritu se lo permita. Or the Spirit allows it. Venimos de Puerto Rico. We come from PR. La iglesia Aposento Alto. The church, the higher place. Estamos en Caguas. We are in Caguas. Hemos soltado un manto sobre el apóstol Jacqueline. And we've released the mantle of our apostle Jacqueline. En el orden correcto de Dios. In the proper order of God. Activando lo profético en las naciones. Activating the prophetic in the nations. Profetizo desde mis 8 años de edad. I've been prophesying since I was 8 years old. Y en este tiempo. And in this time. Lo profético se ha vuelto una moda. The prophetic has become a platform. Yeah, yeah. Se ha vuelto una moda. The prophetic has become a fashion. Hay mucha gente diciendo así dice el Señor. Many people saying thou sayest the Lord. Sin Dios haber hablado nada. Without vive, God. Aleluya. Hay mucha gente diciendo Dios me dijo. Many people saying God told me. Y ni siquiera entran al cuarto de guerra. But they've never been into the war room. Vive, personas diciendo. Many people saying. Dios me envió. God sent me. Y no tienen autoridad legal. And they have no legal authority. Yes. Porque están conviviendo. Because they're living together. Están en adulterio. They're in adultery. Están en fornicación. Yes, en doble vida. Life. Están en pecado. Y así no se puede. And you can't do it like that. Yeah. Así que cuando un profeta te diga, when a prophet tells you, así dice el Señor, thou sayest the Lord, mira sus frutos. Look at his yeah, fruit. Come on. Mira su testimonio. Look at his testimony. Una palabra profética, a prophetic yeah. word, es invalidada. It's invalid. Cuando el vaso que la suelta, when the vessel yeah, that come on. It, no le sirve a Dios. Close your eyes. Padre, nos presentamos delante de ti. Aquí está tu pueblo, Dios. Mira, Señor, cómo estos valientes de Gedeón fueron capaces, Señor, de no permitir que la lluvia los detuviera. Padre, yo estoy declarando que así como cayó la lluvia, se de repente se suelta esta noche. Sí, yo declaro que esa lluvia, Señor, tanto física cae espiritualmente. Amén. Padre, cuando nos llevaste a las cataratas del Niágara, tu hijo, el obispo, trajo aquí, Señor, una poca de agua de ese lugar. Yes. Y aquí cayó lluvia. Yeah. Estaba profetizando, Señor, sí, que así iba a caer la lluvia. Así que la lluvia es parte de lo profético que yeah. se soltó. Yeah. ¿Alguien puede verlo en el Espíritu? Amen. Yes, Lord. El tema que el Señor me dio para ustedes. The thing that God gave me for you today. Todo va a estar bien. It's going to be okay. Sí, yes. Todo va a estar bien. It's going to be okay. Yes. ¿Sabes? Hay una historia. There's a story. Y un pastor que fue a predicar. Of a pastor that went to preach. A las Islas Canarias. Of the Canary Islands. A Yuca, Guamata, no importa. Okay. A Rancho los Trovadores, no importa. Estando en ese lugar, and while he was at that place, el escudero le decía, his armor bearer said,
Para poder cruzar al otro lado, in order to cross to the other side, hay que montarnos una pequeña barca. We must get into a small boat. El pastor le decía, the pastor would say, ¿tú crees que es seguro? You think it's sure? Y el escudero le contestaba, the armor bearer would say, todo va a estar bien. It's going to be okay. Sí. Se montaron en la barquita. They got in the small boat. Comenzaron los cocodrilos a su alrededor. The crocodiles began to surround them. Y el pastor vuelve a preguntarle a ese escudero, and the pastor goes again and asks his armor bearer, ¿estás seguro que esto está en el orden de Dios? Are you sure this is in the order of God? Y él le contestó, todo va a estar bien. And he said, it's amen, going to be okay. Vive. Yes. Llegaron al lugar. They got to the place. Cuando se dieron cuenta, when they realized, habían caníbales en el lugar. There was cannibals in that place. El pastor le dijo a ese escudero, the pastor tells the armor bearer, te estás dando cuenta, estamos en peligro. Are you noticing we are in danger? Pastor, todo va a estar bien. Pastor, it's going to be okay. Dios está buscando escuderos, del pueblo, leaders of the house, pastores asociados, associate pastors, pastores firmes, pastors that are firm, que cuando venga la lluvia, so when the rain comes, puedan decir todo va a estar bien. That everything is going to be okay. Cuando venga la crisis económica, so when the economic crisis comes, que digan a ellos todo va a estar bien. They can tell them it's going to be okay. Que cuando se levanten los Judas, that when the Judas rises up, le digan al pastor todo va a estar bien. That are not with double. Eso es, vive. Hay mucho bipolar espiritual. A lot of bipolar people. Se fue la luz. Glory left. Alaba. Ayúdame a predicar. Come on, yes. El pastor se queda dormido en la isla. The pastor falls asleep in the island. Y una culebra le picó. The thing, pero. Y el escudero, and the armor bearer, le dijo, le tengo que cortar la mano, pastor. He said, I gotta cut my hand, porque pastor, va a subir el veneno. Because the poison is gonna rise. Y él le dijo, pero tú no me dijiste que todo iba a estar bien. But I thought you said it's gonna be okay. Yes. Aparte de cortarle lo que le va a hacer daño. Yes. Yes, vive. Le cortó la mano al pastor. He cut the pastor's hand. Ahora sí, a 5 pesos los amenes y no se. Now I gotta pay you $5 Se fue la gloria. The glory just left. Se la vendó. He bandaged it. Lo cubrió. He covered him. Lo recostó. He laid him down. Y él con fiebre quedó dormido. And with a high fever, he fell asleep. Cuando amaneció, when he woke up, el pastor se despierta. The pastor wakes up. Se recuerda lo que le sucedió. He remembered what just happened. Y busca su escudero. And he searches for his armor bearer. Y busca el líder que dijo que iba a estar todo el tiempo con él. He searched for the leader that said I would always be there. Y busca ese que empezó hace 3 años. The one that began 3 years ago. Y busca el pastor asociado. He looks for the associate pastor. El que se va a levantar de cobertura. The one that's going to raise under the cover. A los hijos que se supone que son maduros. The ones that are supposed to be mature. Y no estaba el escudero. And the armor bearer was not there. Vive Dios. Help me preach. Come on. It's good. El pastor comenzó a llorar. The pastor began to cry. Y decía, yo sabía que era muy bueno para ser verdad. I said, I knew it was too good to be true. Yo sabía que era chiquita, buena gente, pero se fue. Él empezó a dudar. He began to doubt. A decir que mucha gente me ha abandonado en el ministerio. He said, wow, so many people have abandoned me in ministry. Que muchos Judas se levantan. Many Judas that rise up in the ministry. Que mucha gente te amputan y luego. How many people will amputate you? Que mucha gente te corta la mano derecha. People that will cut your right hand. Que mucha gente ven que está subiendo el veneno tal vez de la enfermedad de la crisis económica y se va. People that see the poison of the economic crisis rising up and they leave. Cuando el pastor estaba llorando, while the pastor was crying, comenzaron a acercarse los caníbales. The cannibals began to surround him. A rodearlo. To surround him. Amedrentarlo. To intimidate. Acercarse. Get close. Y el
other people. Solamente está uno que otro. Vive. My God. A salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien, esta versión en lenguaje actual, y dice que encendieron un fuego para que nos calentáramos porque estaba lloviendo. Y hacía frío. Hay temporadas de lluvia. There are seasons of rain. Que como decía mi hija, as my daughter said, tardía o temprana, latter or former, tienden a dar frío. They tend to be cold. Cuando cae la lluvia, when the rain falls, a los puertorriqueños, to the Puerto Ricans, les entra un espíritu de sopón. There's a spirit of sopón. Y no va a la iglesia. They don't come to church. Pero gente como ustedes, but people like you, que bajo una tormenta llegan a un culto, that are those storms that start making a church. Del reino. Those are people of the kingdom. Dice en el verso 3, verse 3, Pablo había escogido leña y estaba echándola en el fuego. Y de repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron, este hombre debe ser un asesino, porque a un salvo de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Ay, él viene de haberse liberado de morir en el mar. Cuando viene a esta isla llamada Malta, when he comes to this island called Malta, Coca-Cola ni Malta se llama así. He confronts this animal. Lo recibieron. They received them haciendo una buena fogata. And they made a bonfire. Yo me hago los muñequitos. I do cartoons in my mind. Y pienso que hasta marshmallow había en el asunto. And I imagine they had marshmallows. Dice que los trataron bien. They said they were treated well. ¿Cuántas veces ves a alguien con frío y le haces leña y le levantas fogata? How many times you see someone cold and you create a bonfire for them? ¿Será que cuando llegan a la iglesia con frío? Could it be that when they get to church and they're cold? ¿Será que cuando tocan la puerta de la casa de Dios? When they knock at the door of God's house, encuentran a alguien. Do they find someone que ya encendió la leña en el altar? That's already lit up the fire at the altar. Muchas iglesias. There's many churches. Yo diría que más que supermercados. I'll say more than supermarkets. Pero no tienen leña ni fuego. But they have no bonfire. Le voy a predicar a él. Le voy a predicar a él. No, I'm going to preach to you. He ido a lugares. I've gone to places. Que le deben cambiar el letrero. They should change the name. Le deben poner funeraria Parque de Luz. They should call it Funeral Park of Life. Porque lo que hay adentro es gente muerta. Because the only thing you see is there's dead people. Es en Puerto Rico. En Puerto Rico. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Ellos llegaron a la isla Malta. They got to the island of Malta. Y no estaban los caníbales de la historia. And the cannibals of the story were not there. Había gente buena recibiendo. There was good people receiving them. El Señor me decía que en este tiempo, the Lord was saying that in this time, donde muchas iglesias van a ser cerradas, where many churches will be closed, donde no llega el 2019, where 2019 won't arrive, sin que vean la palabra profética cumplida, that you won't see this word come to pass. Que me critique. I don't care who criticizes me. Pero yo tengo que seguir hablando lo que Dios habla. I must keep speaking what God says. El Señor está cansado. God is tired. De las iglesias club social. Of churches that are social clubs. El Señor está cansado. God is tired. De iglesias de talent show. The churches that create a show. Donde literalmente. Where literally. El altar es una tarima. The altar is a stage. Esto se convierte en un podio de conferencias. This becomes a conference podium. Ya no traen predicadores, traen motivadores. They don't bring preachers, they bring motivators. Ahora no se hacen campañas, se hacen eventos. Now we don't do revivals, we do events. Un evento es algo pasajero. An event is something that passes. Una campaña. A revival. Levanta un techo. You raise a tent. This is my 29th trip.
cada vez le digo, Señor, déjame en mi casa. And every time I say, God, leave me at home. No tengo por qué salir. I have no reason to leave. Tengo 145 ovejas que atender. I have 145 sons and daughters to attend. Y un par de visitantes del buffet. And a few visitors of the buffet. Y le digo, Señor. I say, God. Envía otro a las naciones. Send someone else to the nations. Me dice, ¿sabes qué pasa, hija? And he says, you know what's going on, daughter? Que están pendientes de la ofrenda. They're worried for the offering. Que profetiza lo que le conviene. They don't prophesy what is good for them. Que para que le sigan abriendo puertas. So the doors continue to open. Predican mensajes de motivación. They preach messages of motivation. Mensajes de prosperidad. Messages of prosperity. Mensajes donde te dicen que no te va a picar la culebra. Messages where they're going to tell you where you're not going to be bit. Mensajes que no te dicen que la serpiente se te va a quedar enganchada en la mano. Where they don't tell you the serpent's going to stay hanging in your arm. Y entonces cuando el enemigo los ataca afuera. And when the enemy attacks them out there. Cuando pasan pruebas afuera. When they go through trials out there. No tienen una palabra que los soporte. They don't have a word to hold them up. No tienen una palabra que los levante. A word that will lift them up. Porque le están pintando un evangelio. Because they're drawing them a gospel. Que con oraciones TV dinner. That with prayer and de microondas, the microwave dinners, de 5 minutos antes de llegar a la casa, 5 minutes before getting home, y 3 segundos antes de acostarse, and 3 seconds before going to bed, y un gloria a Dios en el plato, a quick glory to God on your plate, con eso no es suficiente, that's not enough, hay que volver a la senda antigua, we gotta go to the old landmark, quítame los zapatos porque se encendió el fuego, quítame los zapatos, give me the take off my shoes, the fire just lit up, una oración. A prayer liviana that is light. No mueve la misericordia de Dios. Doesn't move the mercy of God. Dice la palabra. The Bible states. Que hay que orar. You must pray. Con gemidos indecibles. With undecisive cry. Dice en Romanos. The wrong book of Romans states. Que la oración. The prayer. Tiene que ser de aflicción. It's got to come from affliction. Tiene que ser de adentro. It's got to come from within. Tiene que ser una oración. It must be a prayer. Capaz de conmover a Dios. Move God. Ya no se hacen vigilias. We don't do vigils anymore. Ya no se ora de noche. We don't pray at night anymore. Ya no hay intercesores en la iglesia. No intercessors in the church. Piensan que la intercesión. They believe that intercession. Es estar 10 minutos antes del culto. Is to be 10 minutes before church. Atando y reprendiendo y sacando al hombre fuerte. Binding and loosening the strongholds. El que llega a la iglesia cuando está intercediendo. When the people that are while you're interceding, people get to church. Piensa que el dueño de la iglesia es el diablo. They think that the owner of the church is Satan. Porque por reloj le dan más tiempo que al culto de la predicación. They left me alone. Yo invité a un joven. I invited a young man. A una iglesia. To a church. Porque yo iba a predicar. Because I was going to preach. Llegó muy temprano. He got too early. Estaba enamorado del Señor. He was in love with God. Y cuando llegó a la iglesia. And when he got to church. Escuchó esas mujeres. He heard the women. Echamos fuera al diablo. I rebuked the devil. Lo agarramos. We grabbed him. Lo echamos a las tinieblas. We throw him in the darkness. Diablo. Y él dijo, yo creo que yo me equivoqué de iglesia. He said, I think I got mistaken with churches. Esto parece un centro espiritista. This looks like a witchcraft place. Si lo ataste una vez con autoridad. If you bind him once with authority. Si lo echaste a las tinieblas con autoridad. If you cast him out with authority. Y el diablo a la iglesia el próximo culto. Why is the devil attacking the church? Por la gloria que le puso. Worship in the spirit. Pero Pablo, but Paul agarró la serpiente. Grabbed the serpent. Yes, yes. La lanzó al fuego. Threw him in the fire. La sacudió. Shook it. ¿Sabe cuál es el problema? You know what the problem is? Que la serpiente está colgada. The serpent is hanging. Y tú estás diciendo,
¿Hay alguien puede orar por mí? And you're saying, can somebody please pray? Me está picando. It's biting you. Me está buscando por Facebook la ex. And my ex is looking for me on Facebook. Me mandó un mensajito. Send me a message. Me dice que estoy igualito. He said, I look the same. Mira del diablo, está gordo, calvo y feo. Tell the devil, you're ugly, you're fat. Es el diablo buscando picarte. That's the devil looking up. Es el enemigo queriendo dañar tu matrimonio. The devil trying to mess up your marriage. Es el enemigo buscando la misma serpiente de Génesis para dañar el ministerio. Looking for that serpent of Genesis to mess up your ministry. A Pablo le pudo haber picado cualquier cosa. Paul could have been bitten by anything. Pero sabe por qué fue una serpiente. But you know why it was a serpent? Porque desde Génesis. The strategy hasn't changed. Sigue usando lo mismo. He continues to use the same. Usando la suegra, no mentira. Come on, come on. That's right. He uses your mother-in-law. Tranquila, ya no tiene suegra. El enemigo te pica. The enemy will bite. Y tú pones en Facebook. And you go and put on Facebook. Oren por mí. Pray for me. Por favor, no haga una cadena de oración. Please do a chain of prayer. Porque me está doliendo. Because it's hurting. Mi esposa me dijo que no me ama. My wife said she didn't love me. Mi hijo está en la cárcel. My son's in prison. Y todos los otros están diciendo que le siga picando la serpiente. And everybody else is saying, may it continue to bite you. Cuidado a quien le hablas de tu proceso. Be careful who you speak to about your process. Cuidado con quien compartes tu prueba. Be careful who you share your trial with. No todo el que dice ser cristiano. Not everyone that says they're a Christian. Va a orar por ti. Can pray for you. No todo el que está en la iglesia. Not everyone that's a church. Se duele con tu dolor. They feel your pain. Hay cosas. There's things. Que te las tienes que sacudir tú solo. That you must shake off by yourself. Hay cosas como la serpiente. There's things like a serpent. Llamada desánimo. That is called discouragement. Llamada cansancio espiritual. It's called spiritual tiredness. Llamada enfermedad. It's called sickness. Que te la tienes que sacudir. You must shake it off yourself. Hay que poder ser así, sacudirse. If somebody go like this. I'm going to try to hurt. Cuando me dieron el diagnóstico de cáncer. When they gave me the diagnosis of cancer. Habían dos o tres. There was two or three. Como la serpiente. Like the serpent. Diciendo, vamos a ver cuánto le da. I'm gonna see how long they give her. Vamos a ver cuánto sobrevive. I'm gonna see how long she survives. Ahora sí que cierran aposento. Now they're gonna close that church. Ahora sí es verdad que se le vacía la iglesia. The church is gonna empty out. Ahora los hijos que tienen de cobertura se van. The children under her covering are gonna leave. Come on, come on. Se quedaron con las ganas esperando. They got tired of waiting. Se quedaron con las ganas esperando. They got tired of waiting. Cosas que nos suceden. So many things that happen. Le nombre esa serpiente, tú sabrás. Name that serpent, you know what it's called. Y uno con el dolor. And you're holding on to that pain. Pensando en que otro te va a arrancar la serpiente. Thinking that someone's gonna yank it from you. Yeah. Alguien te va a decir cómo que van a cancelar el vuelo si va a llegar. Somebody that's gonna tell you cancel the flight. Se fue la gloria. Están diciendo. Se está hinchando. Somebody is saying she's getting swollen. Tiene fiebre. She's got a fever. Está violeta. She's turning purple. Se acabó la apóstol Jacqueline. Se murió Jacqueline. Jackie's dead. Ya no viene más. She's not coming no back. No va a poder cantar. She won't be able to sing. Se quedó sin voz. She's got no voice. El diablo le ha dado con todo. The devil hit her with everything. Yo he tenido gente en mi ministerio. I've had people in my ministry. Que se han quedado pendientes a ver cuál es el próximo paso. They've been waiting for the next step.
No te tienen de amigo en Facebook. They don't have you as a friend on Facebook. Pero verán lo que tú haces. But they see everything you do. Esa gente, those people, infiltrados en tus páginas, they're infiltrated in your page. Son los que están esperando. They're the ones that are waiting. Para que la serpiente te elimine. For the serpent to wipe you out. Y cuando tú pones un estado en victoria. Put a status of victory. Cuando pones fotos de lo que Dios está haciendo en la iglesia. When you put pictures of what God is doing in church. Cuando pones fotos de lo que Dios está haciendo en el ministerio. What God is doing in the ministry. Cuando ves que faltan para que se acabe el año y todavía hay cinco viajes que no hay, Dios mío. When the year is almost over, there's still five trips you haven't done. Dice, no pude con él. He said, I couldn't conquer. No pude con ella. I couldn't get her. No más que le lancé duda. No matter how long, how sigue de pie. I put doubt. They're still sigue standing. De pie. They're still standing. Yo no sé qué proceso estés pasando. I don't know what process you're going through. Yo no sé por qué desierto estés viviendo. I don't know what desert you're going through. Así siempre de quien menos uno espera. So all the time when you least expect. Viene un golpe. A hit comes. No le esperes. Don't wait. Del que se sienta atrás. For the one that sits in the back. Desde la cara de jugo chupado. That it looks like they suck the lemon. Así siempre es del más que tú amas. It's usually for the one that you love the most. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Con ese aplauso no le predico ni a la retijo. Con ese aplauso no le predico ni a la retijo. Todos esperaban a Pablo que se hinchara. They were waiting for Paul to become swollen. Que cayera muerto. That he would fall dead. En cualquier momento. At any moment. Piensen que primero. Think that first of all. Piensa que el tipo está malo. That he's so bad. Que lo sigue la muerte. That death is following him. Cuando me diagnosticaron cáncer la primera vez. When they diagnosed me with cancer the first time. El grupito de la serpiente. The group of the serpent. En vez de orar, instead of praying, me mandaban mensajitos de texto. They will send me little text messages. Lo que veo es muy fuerte, profeta. What I see is very strong. Es una prueba muy grande, profeta. It's a great trial, prophetess. Mi abuela murió de eso, profeta. My grandmother died of that, prophet. Hay gente preparando tu funeral. There's people preparing your funeral. Hay gente que están ya queriendo comer quesito y chocolate caliente. People want